Ahora, ese trabajo creativo, ese inglés, ese chino, lo que estáis realizando, es justo para poder llegar a que este horizonte de expectativas sea real. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, muy bien, estupendo, pero ¿cómo hacemos? Esto es la tercera parte, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esos atractores respondan a la situación del siglo XXI? ¿Cómo hacemos que esos atractores realmente tengan sentido, no sean atractores del siglo XIX? ¿Cómo lo hacemos? Pues es el que no sé que no sé. ¿Cómo descubrir las fuerzas de cambio? Entonces, tú te puedes encontrar pues, un papá que su hijo pues, ha nacido con una deficiencia. Ese señor empieza a consultar internet, se encuentra un señor en Washington que es inventor, que quiere que cada uno se haga su propia prótesis, explica detalladamente cómo se hace una prótesis en internet, le dice cómo puede en una impresora 3D pues, poner los dedos y unirlos, y ese señor que es inventor resulta que ha consultado a uno de Sudáfrica. Hay que hablar un poquito de esto que me parece muy interesante. Backpack is hardly the feat of a superhero, unless you're 12-year-old Leon McCarthy and your hand looks like it's straight out of a science fiction movie. You've actually become sort of a cyborg. It's a cool fact. Yeah, it's like a special, instead of different. Leon has been special since birth. While he was still in the womb, restricted blood flow prevented his hand from developing. I saw his hand sticking up and there were no fingers on it. It was hard for my wife, it was hard for me. 2 years ago, his father, Paul, began to search for an inexpensive functional prosthetic. What he found was this internet video hosted by Ivan Owen, an inventor in Washington State. I've always had this vision of people being able to build their own prosthetic device at home. Owen and a collaborator in South Africa designed a hand that could be made by a three-dimensional printer. It's essentially like a hot glue gun. There's some plastic that feeds into it. The printer head gets really hot, it liquefies that plastic, and then layer by layer creates an object. The design relies on wrist movement. Downward motion creates cable tension, closes the fingers, while a move upward opens them. The assembly instructions were posted for free on the internet, so someone like Paul McCarthy in Marblehead, Massachusetts, could print it. He took the idea to his son. I thought it was a little crazy. He was like, we can print all these fingers and then like clip them all in, and it was a little too much. The first time you saw it and when you tried it out. It was pretty awesome, yeah. What made it awesome? I could pick up, say like a water bottle, like say I could pick up my pencil. What is it like to see him with this? Making the kids happy is like the most rewarding thing you can have as a dad, right? The price tag was also appealing. Many 3D printers sell for about $2,000. Materials are far less expensive. This thing costs us like $5, $10, you know, whatever. It was nothing. What would a prosthesis cost you? $20,000, $30,000. The cost allows father and son to experiment with newer designs. When I outgrow a hand, you can easily make a new one. It's a do-it-yourself solution that was unthinkable before technology made ideas printable. That's cool. Yeah. Michelle Miller, CBS News, Marblehead, Massachusetts. Fuerzas de cambio. Esto es una fuerza de cambio. Hay que publicar todo lo que uno hace porque es un bien para los demás. Hay que ser capaz de que los alumnos trabajen con impresoras 3D. Y así podríamos seguir, ¿no? Fuerzas de cambio. Más fuerzas de cambio. Pues hoy nos encontramos pues con muchas cosas que son inteligentes. Un paraguas que te avisa si lo tienes que coger o no, o si va a llover. O te puedes encontrar, sí, aquí lo veis, ¿eh? O te puedes encontrar tornillos que te dicen si los estás poniendo bien o mal. Inteligente, se abre una luz roja que te está diciendo que lo estás colocando mal. Y verde, pues cuando está bien colocada, ¿no? O si queréis, el otro día en el aeropuerto en París, pues era un holograma que te decía la puerta de embarque. Y claro, uno se queda diciendo, hacían así los niños, pero casi lo iba a hacer yo, ¿no? ¿Es real o no es real? Una prueba que hiciera un piloto. Y después tenemos esto que es maravilloso, este papel termosensible que te va cambiando según la temperatura, pues te van apareciendo flores, no flores, hojas, hojas, te genera un espacio y otro ambiente pues, fabuloso, ¿no? Bueno, fuerzas de cambio, hay que conocer nuestro mundo. Y hay que saber que el mundo tiene tan complejo
complejidad, tal complejidad, que necesitamos, el sistema educativo necesita participar de esa complejidad y no aislarse. Y para eso hay que ser generoso. Para eso hay que saber compartir. Para eso hay que poner encima de la mesa lo que tenemos. Para eso no hay que esconder ninguna carta. Entonces, la colaboración, la confianza, la generosidad de lo que uno da, es lo que hace que podamos avanzar. Es lo que hace que el mundo lo podamos no comprender, pero quizá podamos participar en él, tengamos el poder levantar la mano, ¿no? Hay empresas pues, que se ponen de acuerdo, la hibridación, habéis leído cosas de Mario Rey, ¿no? Todo el tema de lo híbrido, donde son cosas que parece que no empaten. Una fábrica de juguetes, una empresa de juguetes que se pone de acuerdo con una empresa de coches. ¿Esto cómo es? Pues es para generar el coche ideal para la familia. O una empresa que fabrica pues, tejidos y vestidos y demás, que se pone de acuerdo con el Circo de Soleil. O sea, algo muy lúdico con algo... ¿no? Pues estas cosas suceden. Entonces, en el sistema educativo, ¿con quién nos ponemos de acuerdo? Si aún nos parece que ponernos de acuerdo colegios con colegios es una cosa como... Si nos teníamos que poner de acuerdo con toda la sociedad, ayuntamientos, asociaciones de vecinos, empresas de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que antes parecía todo un sueño, ahora es real. Yo he estado en Doha, en Qatar, y aquello es un desierto, 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 de arena a arena. Pues resulta que para los juegos estos de atletismo hace llover en una nube, llueve sobre el campo. Son cosas desconcertantes, desconcertantes, ¿no? Y os podría explicar muchas anécdotas, pero estamos casi en hora, ¿no? Entonces, en esta tercera parte, las fuerzas de cambio, porque ahora dice muy bien, muy bonito, pero en el cada día, ¿cómo queda todo esto? ¿No? Las fuerzas de cambio son las que establecen lo que va a llegar al aula y lo que mantiene todo lo que es el horizonte de expectativas. Es decir, fuerzas de cambio, por ejemplo, todo lo que es la revolución neurológica, todo lo que es la globalización, aquí me he equivocado, ¿eh? No es conferencia global, sino es todo lo que es la globalización, todo lo que es la revolución digital. Todo eso son fuerzas de cambio que entran y que hace que mires hacia atrás, qué se ha estado haciendo ya en el colegio sobre cosas de neurología, qué se ha estado haciendo en el colegio pues sobre cosas que ya el cerebro... No digamos que todo lo anterior fue mal, por favor. Todo lo anterior fue tan bien que ahora tenemos que hacer otra cosa. Pero es por lo bien que fue y por el profesorado que ha estado ahí y que ha hecho que el colegio haya podido llegar hasta donde ha llegado. El otro día les decía a un colegio, pero tú no has llegado hasta donde... Sí, pues, estate bien contento y que encima te plantean otras cosas, pues maravilloso. ¿Sabéis? Pero a veces somos... No, es que antes no. Gracias a lo de antes llegamos a la hora, ¿no? Una mirada alrededor, muchos modelos plurales, qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Y el compromiso, qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, ¿no? Entonces tenemos que ser como muy capaces de desarrollar estas fuerzas de cambio en todo lo que es el colegio. Para nosotros son, como bien sabéis algunos, las cuatro grandes transformaciones, me parece que ha habido como un taller y una conferencia que se ha explicado, ¿no? Las cuatro grandes transformaciones que tienen que llegar esas fuerzas de cambio. Y esas transformaciones, que ya sabéis que es currículum, metodologías de evaluación, la primera transformación, los roles del profesor y el alumno, la segunda, la organización, y la cuarta, los espacios culturales, esto es lo que hace que haya innovación. Llevar las fuerzas de cambio a toda esta innovación y entonces reflexionamos cómo lo estamos haciendo. Y esa reflexión nos lleva rápidamente a una formación del profesorado, a implantar lo que estamos, ahora pongo un ejemplo, a implantar lo que estamos reflexionando, a seguirlo, y una vez implantado y formado, reflexionamos cómo lo podemos hacer mejor, qué otras cosas podemos hacer, cómo podemos generar. Un ejemplo. Para nosotros la revolución neurológica ha sido, diríamos, algo que ha marcado mucho nuestros preescolares. Cuando de 0 a 3 años, de 3 a 6 años, supimos que había una gran revolución a nivel neurológico con todo lo que son las redes sinápticas, decidimos cambiar totalmente nuestra educación
en las edades de 0 a 3 y de 3 a 6. Y lo mejor, ponerlo en educación infantil, tanto de profesorado como de medios, recursos y demás. ¿Qué hizo? Es decir, esta revolución neurológica.